Hola, hola, notifaranduleros, bienvenidos a su canal. Carolina Soto no disfrutó el carnaval de Barranquilla. Se enfermó y su estado de salud es grave. Acá te contamos todos los detalles. El esposo de la presentadora, Germán González, también sufrió afecciones en su salud. Quien lo vive es quien lo goza. Se escucha cada año que comienza el carnaval de Barranquilla. Sin embargo, la frase no parece ser para todo el mundo. La presentadora Carolina Soto asistió al evento, pero se enfermó y ni siquiera pudo asistir a la emisión de día a día a la mañana de este 20 de febrero. Soto, que comparte set con Carolina Cruz, Iván Lalinde, Catalina Gómez y el chef Juan Diego Vanegas, sufrió afecciones en su salud luego de compartir con su pareja Germán en la batalla de las flores de carnaval del pasado 17 de febrero. Lo curioso es que quien se enfermó primero fue su esposo, a quien la comida no le cayó bien, tanto como para que no pudiera disfrutar del metro concierto que tuvo invitados de lujo como Juan Luis Guerra. Ya luego, quien se sintió mal fue Carolina, que no fue del estómago sino de la voz, quizás de tanto gritar como la merita el carnaval de Barranquilla. En la emisión de este lunes, por ejemplo, contribuyó con solo una nota de entretenimiento, pues la evidente disfonía no le daba para más. En su cuenta de Instagram, donde suma más de 3 millones, la presentadora subió un video en el que se ve a su esposo preparándole un remedio para ayudar a recuperarle la voz. Ahora se cambiaron los papeles. ¿Qué me va a dar Don Chef? Ella preguntó. Entretanto, en una historia afirmó que iba a permanecer en silencio, incluso con sus fanáticos, para recuperarse lo más pronto posible. Asimismo, le dejó un mensaje a su hija, que luego la sorprendió con dibujos para hacerla sentir mejor. Mi hija, te dejaré descansar de mí, necesito recuperar mi voz. Distinta a la realidad de Carolina Soto es la de Carolina Cruz, que este lunes lució radiante día a día, quizás porque el pasado domingo su hijo Salvador cumplió 2 años de edad. El golpazo de Carolina Soto en día a día. Apenas hace unos días Carolina Soto protagonizó una particular escena en día a día, en un juego de tricky en el que participó junto a los invitados del programa. Se cayó debido a un empujón de su colega Iván Lalinde. En el trick que disputaban en el suelo del set de grabación, Carolina participaba con los aros, mientras que Iván Lalinde lo hacía con los conos. Los presentadores, sin embargo, no tenían las piezas en sus manos, sino que tenían que correr para tomarlas de una mesa, simulando una carrera para ver quién llegaba primero por ellas para luego ubicarlas en el piso y ganar. En el afán de correr para que su equipo ganara, Iván Lalinde empujó sin querer a Carolina Soto, que recién se estaba levantando del piso donde ubicó uno de los aros para triunfar en el triqui. Como era esperarse, los invitados, al igual que Catalina Gómez, estallaron en risa. Entre tanto, Iván Lalinde, visiblemente apenado pero también riéndose, ayudó a levantar a su compañera e incluso le dio un abrazo. Pero ella no fue la excepción del resto, casi ni pudo hablar por estarse riendo, aunque luego contó que en verdad se lastimó. Me tronché el pie, dijo ya sin menos risa, a la par que algunos invitados recrearon cómo fue su caída para seguirse riendo. Terminé premolida, agregó Carolina Soto. Esta no es la primera vez que una escena lejos del usual da de qué hablar en el magazine. En una ocasión, una invitada, una actriz de teatro, se desmayó en el set durante una transmisión en vivo. Lo que más llamó la atención fue que mientras Carolina Soto se acercó a auxiliarla, Carolina Cruz no reaccionó, lo que se robó todas las críticas, pero también las burlas. Y es que cuando se habla de festividades, se sabe que la rumba tiene altas expectativas, pero el Carnaval de Barranquilla es considerado uno de los mejores festivales de Colombia. No en vano, muchos famosos escapan el fin de semana para ir. Sin embargo, Carolina Soto fue advertida por su propia hija para que no fuera, pues ahora resulta que está en su casa sin poder hacer mucho debido a que llegó bastante enferma. Violeta, su hija menor, no desaprovechó la oportunidad para echarle en cara su mala decisión, asegurando que por no hacerle caso, ahora estaba de esa forma. Carolina se tomó los remedios que su esposo le preparó y compartió una foto en donde se veía tratando de recuperar y para eso tenía que dejar de hablar. No se sabe si esto puede afectar su trabajo en día a día por unos días, pero lo más seguro es que no pueda estar presente teniendo en cuenta que su garganta está muy afectada. Usuarios le han enviado muchos mensajes de pronta recuperación. ¿Y qué dice ella acerca de esto? Al parecer, la presentadora de Caracol Televisión gritó bastante en el viaje y en la fiesta, por ende llegó sin voz por completo ante esto, y su esposo Germán González tuvo que prepararle 2 remedios fuertemente para que ella pudiera volver a hablar y no tuviera ningún tropiezo y llegara a su trabajo
como nueva. Y sí, así tratará de hacerlo Carolina Soto. Seguirás notificando la bienvenida una vez más a tu canal de entretenimiento. Y mucha atención, que esta fue la aparatosa caída de Carolina Soto en Día a Día, por la cual culpan a Iván Lalinde. Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final. Carolina Soto es una de las presentadoras de Día a Día de Caracol Televisión. Protagonizó una particularidad de escena en un juego de Tricky en el que participó junto a los invitados del programa. Se cayó debido a un empujón de su colega Iván Lalinde. En el Tricky, dispuesto con el suelo del set de grabación, Carolina participaba con los aros mientras que Iván Lalinde con los conos. Los presentadores, sin embargo, no tenían las piezas en sus manos, sino que tenían que correr para tomarlas de una mesa, simulando una carrera para ver quién llegaba primero a ellas para luego ubicarlas en el piso y ganar. En el afán de correr para que su equipo ganara, Iván Lalinde empujó sin querer a Carolina Soto, que recién se estaba levantando del piso donde ubicó uno de los aros para triunfar en el Tricky. Como era de esperarse, los invitados, al igual que Caterina Gómez, estallaron en risa. Entre tanto, Iván, visiblemente apenado, pero también riendo a carcajadas, ayudó a levantar a su compañera e incluso le dio un abrazo pidiéndole excusas. Pero ella no fue la excepción al resto, casi no pudo ni hablar porque se estaba riendo, aunque luego contó que en verdad se lastimó. «Me tronché el pie», dijo ya en menos risas, a la par que algunos invitados recrearon cómo fue la caída para seguir riendo. «Terminé, pero molida», agregó Carolina Soto. Esta no es la primera vez que una escena, lejos de lo cual da de qué hablar en el magazine. Es una ocasión, una invitada, una actriz de teatro, se desmayó en el set durante una transmisión en vivo. Lo que más llamó la atención fue que mientras Carolina Soto se acercó a auxiliarla, Carolina Cruz no reaccionó, lo que se rebotó a las críticas, pero también burlas. Carolina Soto, víctima de las caídas. Tampoco es la primera vez que Carolina se da un golpazo. También ocurrió en diciembre, solo que no durante el programa televisivo, sino durante un viaje. En las historias de red social, donde suma más de 3.5 millones de seguidores, dejó ver cómo le fue esquiando durante sus vacaciones. No solo es el principal en el tema, sino que los nervios que le produjo la posibilidad de caerse la llevaron a decir groserías frente a sus hijos, por lo que luego se disculpó. En el clip, grabado por uno de sus amigos, Oscar González, se ve a la presentadora avanzando en la nieve con tal precaución. De hecho, dice: «Ay, no, me fui. Me fui y me voy a estrellar con alguien». Y luego, debido a las groserías que se le escaparon, la presentadora comenta: «Esto va sin filtros. Qué pena la palabrita». Acto seguido, en la grabación se evidencia uno de los momentos más graciosos en el que se resbaló y quedó con las piernas extendidas, punto de caerse. «Oscar, ayuda, por favor. Ayúdame, ni brazo ni pierna puedo hacer más», le pide Carolina Soto a su amigo. Y él, sin embargo, expresó que preferiría capturar el momento a ayudarle. «Lo siento, era ayudar o grabarte. Y como sé que mi amiga es capaz con todo, prefiero grabar», dice Oscar González ya al final, cuando parecía que la presentadora había aprendido la técnica y se fue al piso. Entre los comentarios del video al que hizo eco la cuenta de Instagram, la chismosa Nips, sobresalen: «A todo el mundo le pasa, cuando no saben, así se aprende». Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y toca la campana de YouTube para notificar a mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana. Dale like y comparte.